Muy buenas noches con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. Hoy día estamos 17 de enero 2023 y hoy día vamos a hablar un tema que nosotros debemos conocer. ¿Por qué la variante Kraken causa preocupación? Vamos a hacer un análisis en donde vamos a estar nosotros revisando cuál va a ser la próxima variante que va a ser el origen de la próxima ola que el mundo va a enfrentar de COVID-19. Porque la próxima ola que va a enfrentar el mundo en el 2023, la primera ola del 2023 va a ser variante Kraken. Independiente de lo que sucede en China, lo de China ya será manifestando probablemente a mediados del año. Pero lo que va a acontecer en, los recien en las recientes semanas, calculamos que debe ser dentro de un mes, va a ser la variante Kraken. Así que la variante Kraken va a ser la variante responsable. De la próxima ola COVID-19 o de la primera ola COVID-19 del 2023? ¿Qué características tiene? ¿Por qué está causando preocupación? ¿Cuántos países en América ya están detectando la variante crack? Preguntas que vamos a poder responder en este video. No olviden suscribirse al canal. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor, maestro en medicina. Y el objetivo de estos videos es poder estar informando. Y sobre todo estar preparados. Preparados. ¿Por qué? Porque si usted va a necesitar las noticias que hoy en día estamos compartiendo, lo va a encontrar en este canal. Los invitamos a que se suscriban en YouTube. Acá estamos compartiendo las noticias prácticamente que se dan al momento. En Perú se acaba de detectar la variante Kraken en Lima. La variante Kraken, este 15 de enero, ha sido detectada en Perú. Costa Rica tiene tres casos, México tres casos, Brasil, Chile ya tiene casos de la variante Kraken, El Salvador estaría pasando una ola que prácticamente también ya estaría motivada por Kraken, Canadá, Estados Unidos tiene la variante Kraken, así que son datos que nosotros debemos mencionar. En este video compartiremos temas importantes a tomar en cuenta. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la situación de la pandemia y quiero compartir este gráfico para que usted lo tenga a la mano y conozca lo que está pasando esto no es una caricatura esto no es, un, es un, no es un nuevo anime ni mucho menos es una serie de netflix esto lo que usted ve en pantalla no va a ser la próxima caricatura o la próxima película animada que vamos a tener que, que ver esta no es una serie esto es la realidad lo que usted está viendo en pantalla es la realidad y no es una no es la carátula de una posible futura serie que estrenen en HBO o que la estrenen en Netflix o en Amazon Prime. Esto es lo que el mundo está viviendo. Lamentablemente, nosotros muchas veces dándole la espalda a esta situación. ¿Y qué es lo que está viendo usted en pantalla? Lo que está viendo en pantalla es lo que está pasando en este momento. Cuando los científicos están dándole nombre a las variantes del coronavirus utilizando personajes de la mitología o utilizando personajes que puedan hacer referencia de una u otra manera más sencilla a su entendimiento, lo hacen con el objetivo de poder nosotros fácilmente comunicar el mensaje. Acá nadie en ningún momento quiere hacer... Lo que es la parte de un juego, o quiere llevar todo esto a la broma, en el sentido de que si le están poniendo los nombres, por ejemplo, como Minotauro, Cerbero, Tritón, o lo que es la parte de Centauro, o Kraken últimamente, el objetivo es de poder familiarizar el idioma y el lenguaje. Leí algunos artículos de algunos periodistas que aparentemente esto lo tomaban como un son de. Que los científicos tratan de asustar a las personas en ningún momento, pero yo creo que cuántas personas podrían recordar la palabra BA 5.2.1.7 o BA 5.2.1.5 o probablemente BA 100, bueno, en este caso BA 2.75 que sería prácticamente un centauro, un centauro especializado que es Quirón, o quién se va a recordar a las siglas de la variante, eh, bueno, en este caso Omicron a la B1529 es más difícil o quién se va a acordar la parte de las siglas de la variante delta entonces para eso se da la nomenclatura para que sea de manera más fácil manejable la nomenclatura que se da y lamentablemente muchos periodistas sin conocimiento hablan y escriben lo que ellos quieran y esto no es situación de broma esta situación es para que uno pueda puede entender fácilmente lo que está pasando. Y como ven ustedes en pantalla, de esa manera, con ese lenguaje que se está usando, uno puede hacer lo que usted ve en pantalla. Usted ve en pantalla a cuatro variantes que están al momento. Ni pasamos enero 2023 y ahorita son las variantes que van a causar problema en el mundo. Cuatro variantes. Llámenlo si quiere usted, los cuatro jinetes del apocalipsis del 2023. Hasta el momento, no van a ser lamentablemente los únicos, ni se van a quedar acá a ser los más predominantes, porque probablemente aparezca una variante mucho, mucho peor que estas cuatro variantes, una variante de gran consecuencia, y ahí sí vamos a tener un problema más serio. Pero, ¿qué es lo que ve en pantalla? Y acá sí, por favor, solicito a las personas. Que le den un me gusta al video. Miren, somos 124 personas. Y eso sí lo voy a hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente vemos acá que las personas eh, logran conocer estos videos gracias a su contribución. En el sentido de que usted, al darle un me gusta al video, está promoviendo que el sistema lo reconozca y lo comparta y lo recomiende. Así que por favor, en la parte inferior. A ver, somos 58 me gusta. Vamos en la parte inferior para que usted, en la persona que está en YouTube, y de esta manera se comparta la información. Así que por favor, en la parte inferior de luz me gusta el video para que la información se va compartiendo. Vamos a ser ahora más dinámicos, más activos, compartamos la información. Estoy preparando nuevos videos que voy a estar compartiendo en el canal para que de esta manera seamos mucho más activos, ¿correcto? hoy en día las plataformas de los vídeos cortos es un buen potencial para poder dar una comunicación mucho más directa y lo vamos a hacer cuestión de un minuto menos de un minuto grabar un informe o un mensaje importante lo vamos a hacer hoy día hablábamos sobre la variante kraken en perú y prácticamente un vídeo menos de un menos de un minuto así que por favor en la parte inferior no olvide darle un me gusta vamos 78 a ver vamos faltan 22 personas y llegamos a los 100 me gusta para que de esta manera se comparta. ¿Correcto? Mientras que las personas le van dando un me gusta, ya son 80, gracias. Vamos nosotros compartiendo la información. Entonces, ¿cuáles son las variantes que van a predominar? El pulpo que ve usted en la parte posterior, un pulpo monstruoso, tremendo, grande, que da, que da temor. Ese pulpo se conoce como. La variante Kraken que es la variante XBB 1.5, entonces, variante que tenemos que conocer: Variante Kraken, representada por un calamar gigante o un pulpo, que es según las leyendas nórdicas XBB.1.5. Ese monstruo que usted ve que parece un dinosaurio, ese es Goxila, no sabe todavía el nombre que le darán, pero sabemos que es BF.5. Luego tenemos a este, al minotauro que tiene la cara de toro, ese es BF.7. Y finalmente al, a la, al sireno, que podríamos decir cuerpo humano, cuerpo de pez, esa, esa variante es Tritón, que es la BA5.2. ¿Correcto? Entonces, esas son las cuatro variantes que están actualmente dominando el mundo. Y van avanzando poco a poco hasta confluir. Y lamentablemente van a estar dando una confluencia que va a generar posiblemente nuevas variantes. De las cuatro, ¿cuál es la que preocupa más? Obviamente, Kraken. ¿Por qué? Porque ya está en 38 países. Porque en Estados Unidos representa el 75% de las infecciones. Porque en los últimos días se ha registrado que va avanzando en los diferentes países de América. Entonces, por eso, de las cuatro variantes, la más preocupante ahorita es Kraken. Y Kraken es una variante que nosotros debemos mencionar. Es una variante que estaría teniendo características que va a estar dándole sobre todo la preocupación de las diferentes instituciones que van reportando a Kraken. ¿Por qué? Porque lo que se ve en Estados Unidos es preocupante. Y la pregunta es: ¿Qué se ve en Estados Unidos? En Estados Unidos se ve que se están hospitalizando más personas con COVID-19. En Estados Unidos se ve que los servicios sanitarios están ya colapsando. En Estados Unidos se está viendo que prácticamente. Muchas personas se están volviendo a contagiar. Entonces, ¿quién está siendo responsable de todo esto? Pues la variante Kraken. La variante Kraken es la que está siendo responsable de toda esta situación. Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos a lo que suceda. Entonces... ¿Cuáles son las características que está teniendo la variante Kraken? ¿Qué está pasando con la variante Kraken y cuáles son las características que nosotros debemos mencionar? Entonces, hay algunas características que son importantes a notificar. Características que tiene la variante Kraken y que ya le está dando la particularidad de ser la variante dominante de por lo menos los meses de febrero, marzo y abril a nivel del mundo entero. Entonces eso es lo que va a ser Kraken. Kraken va a ser la responsable de la próxima ola Covid 19 y esto sería por algunas características que nosotros debemos mencionar. Entonces en pantalla vamos a ver esas características. Muy bien, ustedes tienen en pantalla a la variante Kraken y vamos a conocer qué características estaría preocupando de esta variante que va a ser responsable de la próxima ola COVID-19 que cada país se enfrente. Las características que tendría la variante Kraken estarían en relación a lo siguiente. Muy bien, vamos acá a poner características que tenemos que mencionar. Muy bien. Una primera característica, a ver, nos falta un me gusta y llegamos a los 100. A ver. Las personas no olviden, den un me gusta al video para que se comparta la información. ¿Correcto? Nos falta una persona y llegamos a los 100 me gusta. A ver. Bueno, hay una persona que al contrario, en lugar de darle, le quito, ahora sí, 106. Muchas gracias. Así que comunidad, gracias. Vamos compartiendo la información para estar atentos a todo ello. Muy bien. Primera característica del gran Kraken. Por si acaso, esto no lo va a escuchar en la noticia, esto lo va a escuchar acá. Esto lo va a escuchar acá en análisis que se basa en lo que es la parte de investigaciones. Entonces, la variante Kraken. Esa variante que acaba de llegar a Perú, este 15 de enero. Esa variante que ahorita nadie habla de Kraken en Perú, qué pena. En Perú lo que se ve nomás es paros, huelgas, reclamos. Y no se ve nada de lo que está pasando actualmente. Y después, cuando suceda todo lo que va a suceder, ¿por qué sucedió? Bueno, Kraken, primer lugar. Miren ustedes, primera característica preocupante de Kraken. ¿Cuál es la característica preocupante de Kraken? La primera característica preocupante de Kraken es que su origen. ¿Cuál es su origen? Es un virus, para que le tenga el nombrecito más fácil. Es un virus híbrido. Kraken es un virus híbrido. Kraken es un virus híbrido. En otras palabras, Kraken es un híbrido mestizo. Miren ustedes, Kraken es un virus mestizo. ¿Y qué dice? El término, la Real Academia de la Lengua, al término mestizo. Mestizo hace la referencia a un hijo de padres de diferente etnia. Eso es un mestizo. Un hijo de padres de diferentes etnia. Según en lo que es un adjetivo, en la parte de animales o plantas, que procede de dos especies o variedades diferentes. Ese es el término que se le da al término mestizo. Entonces, la variante Kraken es una variante mestiza. Si quieren, no es una variante pura sangre. No, 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 no. La variante Kraken es un virus mestizo. La variante Kraken es prácticamente el término que ustedes escucharon en un momento, sobre todo a finales de diciembre de 2021. ¿Se acuerdan la palabra Delta Crohn? La combinación entre Delta y Omicron. Ah, eso. Eso es Kraken. Kraken es una variante mestiza. Y que es una variante mestiza que tiene dos padres diferentes, que tiene dos orígenes diferentes, que nace de dos especies diferentes. Entonces, Kraken, ¿de dónde nació? Nació de dos ramas de BA2. Miren ustedes, la variante BA2 prácticamente ha tenido dos hijos: BA275 y BA2.10.1, y estos hijos de la, del mismo madre o del mismo padre han tenido a XB 1.5. Imagínense ustedes una Averrosidad, una, algo aberrante. Algo que en la parte humana se llamaría un incesto, en donde familiares de la misma línea consanguínea están siendo emparentados. Eso es lo que es la variante Kraken. O sea, imagínense, tengan en cuenta primero lo que es la parte de su origen. La variante Kraken es un virus híbrido. Es un virus originado de dos variantes. Y no son variantes primas, son variantes hermanas. Así que miren ustedes lo, lo aberrante de todo ello. Es decir, el virus se ha originado a partir de virus hermanos. No de virus diferentes, virus hermanos. Entonces, Kraken es un virus mestizo. Kraken es un virus mestizo. Pero no solo mestizo. Kraken es el origen de lo que llamaríamos en la parte humana un incesto. Es decir, hermanos tienen una relación de pareja y prácticamente dan origen a sus descendientes. Eso es lo que está pasando con Kraken. Es un virus aberrante. Es un virus que no respeta ninguna ley. Y puede recombinarse con cualquier variante que pueda aparecer. Eso es muy preocupante. Y las personas, ni enterado de lo que están pasando. Entonces, en primer lugar, Kraken es el virus mestizo. Es el virus híbrido. El virus recombinante. Es la oveja negra de la familia. No es el pura sangre. No es el primogénito. No, Kraken es prácticamente... Kraken es el abandonado. Kraken es la variante no valorada. Así que por favor, a tomar en cuenta ello. No olviden darle un me gusta al video. Miren, llegamos a 143. Somos 320 personas. A ver, en la parte inferior de un me gusta al video para que la información se comparta. ¿Correcto? Primera característica, Kraken virus híbrido. ¿Correcto? Segunda característica. Segunda característica, Kraken es la variante hasta el momento más contagiosa que ha tenido COVID-19. Es la variante más contagiosa. Es la variante más contagiosa. Es decir, es una variante que rápidamente se transmite de persona a persona es la más contagiosa María Banker-Kopp de la OMS totalmente preocupada menciona esta variante es la variante que tiene mayor tasa de diseminación que otras variantes más contagiosa otra característica de Kraken no solo es contagiosa evade la inmunidad evade la respuesta inmune Entonces, evade la respuesta inmunitaria. Los anticuerpos no le hacen ni cosquillas. Entonces, miren ustedes lo que tenemos nosotros en este sentido que tenemos que ir analizando. Entonces, estos datos son importantes. Es un virus mestizo. Es un virus. Es un virus que nosotros tenemos que tomar en cuenta que sería sobre todo tendría una capacidad de evasión de contaminación más elevada, se disemina más rápido y finalmente evade mejor la respuesta inmune. Es la variante más contagiosa y evade respuesta inmune. Entonces, eso es Kraken. Eso es la variante Kraken. Y lo que podemos observar es que Estados Unidos ahorita es variante dominante. Lo que significa que a nivel mundial Kraken va a ser variante dominante. Otra característica. Kraken tiene que ser a la variante dominante. Ahí está el problema. A la variante macho alfa, si quieren decirle. Ahí está. Dominante. Entonces miren ustedes las características que tiene Kraken. Y esa variante ya llegó a Perú. Y otra característica que podemos mencionar de Kraken sería que esta variante solo responde de, de cierta manera a las vacunas bivalentes. Entonces, otro punto que tenemos acá es de que respondería a las vacunas bivalentes. Muy bien, entonces vacunas bivalentes. ¿Ya? Entonces, con estos datos, me avisan para estar nosotros atentos a lo que está sucediendo. Entonces, es importante que nos estemos comunicando y estemos comunicando el mensaje a otros familiares, amigos, personas, para que se tome conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, son datos importantes que tenemos que mencionar. Entonces, como ustedes ven, acá tenemos nosotros la situación que tenemos que registrar cuáles son las características que tendría la variante XBB 1.5. Entonces, ustedes están viendo que no es una situación sencilla. No es sencillo. Entonces, hay que tener cuidado y hay que estar a tiempo los estudios. ¿Cuál es el objetivo? Confirmar el diagnóstico y prácticamente programar. Entonces tenemos nosotros que conocer esta información, conocer sobre las características de Kraken y de esta manera poder cuidarnos. Entonces, este es el resumen que tenemos que ver ello. Marianela nos dice, aquí en Chile ya nos están poniendo la Ivalente. Claro, eso lo compartí hace tiempo. Y eso es bueno, colóquense la vacuna Ivalente. Es la única manera de hacerle frente a Kraken. Así que estos puntos son importantes y no bajemos la guardia. Entonces, por favor, tómele una foto a, a estas características para que de esta manera lo compartan y más personas tengan conocimiento sobre ello. No olviden darle un me gusta al video, ¿correcto? Para que de esta manera se esté compartiendo la información. Muy bien, vamos a responder preguntas, así que si tiene preguntas o dudas, vamos a responderlas en este momento. Por favor, hay que grabar esta información. Denle un, dale un me gusta, hay que darle un me gusta al video para que se comparta, a ver si llegamos a los 200 me gusta. A ver, comunidad, lleguemos a los 200 me gusta, nos faltan prácticamente 21 personas. A ver, 21 personas y llegamos a los 200 me gusta en este video, ¿correcto? Por favor, miren ustedes las características de la variante Kraken. Importante, es un virus mestizo, es un virus híbrido. Es la variante más contagiosa que tenemos hasta el momento. Evade la respuesta inmunitaria, que ya saben ustedes, va a ser variante dominante y finalmente solo la bloquean las vacunas bivalentes. Así que la información está escrita, se lo he resumido con todo el conocimiento. Que se va impartiendo desde que la variante Kraken se conoce en octubre hasta el momento. Entonces hay que estar atentos ante ello y no bajar la guardia, ¿correcto? Muy bien, no olviden darle un me gusta al video. A ver, nos faltan tres personas y llegamos a los 200. Ahí está, un saludo a las personas de la comunidad Alejandra Lemos, Belky Sandoval, muchas gracias. Correcto, Luisito Bernal nos dice... ¿En qué consiste? Muy bien. La parte nos dice la vacuna bivalente. Ah, perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué es la vacuna bivalente para Luisito, Bernal y para las personas que recién han escuchado esa palabra o quizás no tengan conocimiento sobre ello? No se preocupen, la explicamos. ¿Qué es una vacuna bivalente? Bivalente significa que tiene dos valores. Una vacuna bivalente. Una vacuna bivalente en tiempos de COVID. ¿Correcto? Una vacuna bivalente en tiempos de COVID hace referencia a una vacuna cuyo contenido, es decir, los antígenos que tiene, van a ser antígenos de la variante de Wuhan y de la variante Omicron. 50 50%. Entonces, eso es lo que es una vacuna bivalente. Es una vacuna especial de segunda generación que tiene antígenos de la variante original y que tiene antígenos de la variante Ómicron. Cuando se administra esta vacuna, genera una respuesta inmunitaria que va a dar una reacción casera. Es decir, Vamos a tener nosotros información importante de personas que están interactuando. Entonces estos datos son importantes a conocer. Entonces es muy importante que la vacuna bivalente entonces, son vacunas modernas, actuales, que tienen la característica ella. Muy bien. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que tomar en cuenta ello. Son las que van a funcionar frente a Kraken. Muy bien. Pablo, en Argentina las vacunas están vencidas. Uy, qué pena. Miren ustedes cómo se están perdiendo las vacunas. Y muchas veces no solo es por los, las autoridades, sino también por las personas que no quieren vacunarse. ¿Correcto? Marianela Delva, muchas gracias. Saludos. Kratos, Kratos Herrera. Doctor, ¿qué pasará si se recombina COVID-19 con el MERS o con cualquier otra variante? Lamentablemente mutará y quizás cambie la tasa de... No de vacunación, sino la tasa de mortalidad. Así que hay que estar atentos a ello. Hay que estar atentos. Roberto, voy a tener que viajar a Estados Unidos por la cuna y valente, hoy. Qué pena. A ver si nos dice Roberto de dónde se encuentra usted. A ver si la vacuna ya por lo menos negociaciones de que llegue. ¿Correcto? Entonces hay que estar atentos a lo que se viene para que nosotros hagamos frente a ello. El objetivo es no bajar la guardia y conocer la información. Muy bien, Alejandra, en Colombia pasa igual. También se ve en las vacunas. Miren ustedes, miren ustedes lo que está pasando. Así que por favor hay que estar atentos a ello, no bajar la guardia y estar ahí nosotros haciéndole frente a la situación de la gente que que ya se va a registrar en todos los países en América Latina. Ya son tres. Son datos importantes que tenemos que ir conociendo. Entonces, ya tenemos la situación que se va registrando. Y eso que todavía hay que sumarle las otras variantes que todavía van a estar presentes. Y eso va a ser motivo del tema del de canal número 2. Porque, si bien es cierto, Kraken es la actual, es la ahorita, la que va a causar ahorita la ola. La pregunta es: ¿qué pasa con China y con Japón? ¿Ah? ¿Qué pasa con ello? Así que tenemos no solo un problema, sino tenemos tres problemas importantes a considerar. Tres problemas. Entonces, Kraken es uno de los más importantes. Pero también tenemos que nosotros entender qué es lo que pasa con ello. Muy bien. Entonces el objetivo es actuar de manera oportuna para evitar complicaciones. ¿Correcto? A ver, vamos respondiendo algunas preguntas. A ver, vamos dándole un me gusta al video también. Kratos, en México no hay vacunas equivalentes, sí, lo sabemos, es lamentable. A ver, Alejandro, doctor, en los pilares si uno estaría con vómitos, ¿sería inyectable la amicación? Bueno, los vómitos son parte de la enfermedad, así que lo recomendable es que seguir con el tratamiento, en este caso bioral, independiente de los vómitos, que no van a ser constantes, porque hay que reservar la situación. De las ampollas, independiente de que sean antiméticos, en caso el paciente lo requiera. Entonces, son datos que tenemos que hacer caso y, sobre todo, estar atentos. Muy bien. El objetivo es estar conociendo la información. Miren lo que nos dice Hugo Samir. En Bolivia tampoco hablan de vacunas y Roberto dice: Doctor, ¿espero la vacuna y o me pongo la refuerzo a Abdala? Bueno, Abdallah no es una vacuna de refuerzo, lamentablemente, pero sí colóquesela hasta esperar que llegue la situación. Para que esté cuidado. Muy bien la pregunta, J. ¿Cuándo llegará crack en Argentina? Debería estar llegando. Así que hay que estar atentos a lo que pasa en la siguiente semana. Porque todavía mi Argentina no ha reportado. Muy bien. Muy bien, entonces. Esta parte es importante. A ver, Juanis, puede haber alucinaciones con COVID, sí, lamentablemente. Y no solo alucinaciones. Si también, sino también puede haber otros problemas más serios que hay que tomar en cuenta. Así que el punto importante es que nosotros no bajemos la guardia. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta los datos que se van registrando. A ver, comunidad. Nos faltan 9 personas, llegamos a los 400 en este momento. A las personas que recién se acaban de conectar, bueno, para que sepan del tema, estamos hablando de la situación de la variante Kraken, algunas características. Y hemos mencionado las características que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué características son? Es un virus híbrido o mestizo, es más contagioso, evita la inmunidad, es un virus... Que prácticamente tendríamos a conocer, sería dominante, y lo más importante, estaría en contra de las vacunas bivalentes. Así que son datos que nosotros tenemos que estar atentos y conocer sobre ello. ¿Bien? El objetivo es entender estos datos para poder actuar de manera oportuna. Entonces, variante Kraken no es de juego, miren lo que puede pasar, por eso se lo estoy graficando, para que tenga conocimiento sobre ello. A ver, Edith nos dice, si no tengo la cuarta vacuna, estoy propenso a infectarme con vacunas o sin vacunas. Si no se cuida, se infecta. Entonces son datos que nosotros tenemos que conocer. Entonces son cambios que se dan, es lo que sí hemos notado. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen este problema a nivel de la, de la parte, que pueden tener problemas a nivel de diferentes órganos y uno de los problemas importantes... Serían las alucinaciones, así que COVID-19 puede dejar alucinaciones. Datos que nosotros debemos entender. Muy bien. A ver, Alejandro, hay tres casos en México. Sí, justo compartimos el video el día de ayer. Esperemos que lo vean. Ya hay en México, en Portugal, en Brasil, en Chile. Así que la situación se va a complicar. Y hay que estar nosotros atentos a ello. Muy bien. Muy bien, entonces hay que cuidarnos. A ver, nos dicen, ¿esto va a acabar o va a seguir? Esto va a seguir todavía. Esto va a seguir. Así que hay que estar atentos a ello. Muy bien. Bueno, nos vamos al canal número 2, las personas que están en YouTube. Vamos a hablar sobre las cuatro variantes que hoy día preocupan a la humanidad y que estarían avanzando, lamentablemente. Lamentablemente, son datos que va a complicar la pandemia, pero nosotros tenemos que estar informados para poder cuidarnos. Así que vamos a compartir la información y lo más importante, no bajemos la guardia, ¿correcto? Entonces, los invito a la transmisión del canal número 2, hablando de salud con Paco de Camargo, para poder estar ampliando el tema sobre las variantes del 2023, ¿correcto? No olviden, dentro de dos minutos nos conectamos, no bajemos la guardia, estamos atentos ante ello. ¿Correcto? Entonces vamos a tener una evaluación sobre lo que sucede con las variantes de coronavirus para el 2023. Así que los invito, dos minutos, empezamos el video en el canal número 2. Saludos.